Recuerdo mi primer día en el plató. Fue el día que entraba, hola, soy Alicia Sierra, que me presentaba como personaje. Y tenía toda esa parrafada y estaba bastante nerviosa, pero no tenía todavía como la cosa esa como lúdica del personaje súper hacia afuera. El primer día de rodaje para mí siempre es un calvario. Hasta que el personaje se apodera de mí, pasa un rato y al principio lo sufro un poco. En esa escena de mi primer día de rodaje estaba toda la carpa, todos los policías, y el que pasaría a ser mi super compañero, que es Antoñanzas, con el que pude jugar, porque me dejaron sustituir. Yo hablaban todo el rato genéricamente en el guión de bollería industrial. Y yo tenía que hacer ahí el hincapié en lo que iba a ser el resto de la serie, sería mi comodín, que son los dulces. Antoñanzas. Inspectora. Bien. ¿Donuts? ¿Regalices, chupachuses y chicles de esos de melón que tienen pica pica? Que tengo las hormonas disparadas y necesito parecer más. Lo último que rodé fue el aeropuerto, cuando me despido del profesor y me voy con la niña después de haber descubierto dónde estaba el oro y habérselo dado a la banda y haberme quedado un trocito yo también y poderme ir con mi hija tranquilamente y decirles chao, chavales, pasarlo bien. Y me despido de Raquel y del profesor y cojo el coche y me voy. Delante de todos los militares hago un saludito Y me despido de todo realmente, o sea, el personaje ahí se despide del cuerpo y se despide de los ladrones y se va por libre con su hija, Victoria. En esa última escena estaba con Itziar Ituño, estaba con Álvaro Morte y con un montón de militares, con un montón de helicópteros y una escena así bastante épica.